hablando de clásico, lo importante es saber cuáles van a ser las medidas de seguridad. Está Nacho Laurenti en línea. Terminó la reunión en el ámbito justamente del Ministerio de Seguridad. ¿O dónde fue, Nacho? Contanos. Así es, Cata, en el Ministerio de Seguridad. Está Marcos Romero hablando, lo escuchamos. Marcos, ¿va a haber alguna limitación para los hinchas, el ingreso de banderas, instrumentos musicales? No hay. Así que lo que sea las banderas para los festejos, lógicamente todo va a estar muy controlado. No hay inconveniente y provisiones para este partido. Había un poco más de 27.000 personas que pueden ingresar al estadio. Lo que atraviesan los clubes y de lo que puede ser el resultado, también va a haber un operativo sobre Colón. Pues lo que siempre decía, tenemos un servicio post partido y tenemos organizado el traslado de ambas delegaciones. Y ahí es un momento que no viene teniendo unos buenos resultados, pero creemos que los clásicos son diferentes a cualquier otro partido. Y la emoción está por encima. Entonces sí lo venimos trabajando. ¿Cómo se preparan para el fin de semana, para el partido y particularmente cuán importante es reuniones con su vino para coordinar? Nos preparamos como nos preparamos siempre. Obviamente que es muy importante tener la coordinación. Ya desde ayer estamos con reuniones, con recorridas en el estadio. Y bueno, vamos a afinar para ya terminar el día del partido con todo bien dispuesto. Sí, tienen, claro que sí, tienen el palco exclusivo para ellos, con su baño ahí adentro, y van a estar llegando, obviamente, con el tiempo anticipado para poder subir. ¿Cuántos estadios y las remodelaciones en las últimas semanas vienen preparando algo? Bueno, obviamente que está todo acomodado para que, sobre todo hay muchos materiales de construcción, dentro de que estamos en plena obra, así que estuvimos de recorrida ayer, tuvimos algunas sugerencias del Ministerio, y obviamente que van a ser cumplidas. Y obviamente ordenar todos los materiales que quedan, que no es mucho, pero en realidad están dentro de una zona donde no tiene acceso el público, ¿no? Que es el estacionamiento. Con tranquilidad, que vaya con mucha anticipación, que es un clásico, que no es la vida ni la muerte, que es un evento deportivo, que obviamente que late en los corazones, pero estamos confiados en que la gente de Unión va a dar que hablar en su comportamiento, seguramente. Va a haber ventas de entradas, que va a haber un máximo de 3.000 entradas generales para la venta, y eso va a ser durante viernes y sábado, tengo entendido, en la sede del club. ¿Para seguir delineando algunos detalles? ¿Van a estar el domingo? El día jueves vamos a hacer una recorrida de nuevo por el estadio para ver cómo avanzaron todos los requerimientos que nos hizo el Ministerio y la Municipalidad también, y seguramente el viernes va a haber otra. Operativo justamente que va a diagramar la Municipalidad con los cortes de tránsito. Nosotros nos sumamos y en consonancia trabajando con la Municipalidad, especialmente en el ordenamiento. Nosotros estamos puestos y abocados a realmente a que el espacio público que esté en las mejores y óptimas condiciones para las personas que van a la cancha, así lo pueden encontrar. Yo creo que la gente, tanto de Colón como Unión, ya viene viendo en estos últimos partidos, parte del año pasado, un reordenamiento de lo que son los operativos clásicos, y este tema no relajarnos y seguir trabajando, y especialmente recordando también que la normativa vigente está prohibida la venta de alcohol en las inmediaciones de los estadios. Vamos a seguir trabajando en ese sentido, pero también nosotros no concebimos el tema de un fútbol sin choripanes, pero también tiene que ser, obviamente, respetando los lugares y espacios que se estaban con la municipalidad. Estaba por el tema del post-clásico. ¿Ustedes van a seguir trabajando justamente, controlando más que nada la venta de alcohol? Bueno. Como bien lo decía Marco, Gustavo, es un partido netamente diferente y siempre, obviamente, es el partido que hay que poner mayor énfasis, mayor foco, siempre pensando en la gente también, como decíamos, de las distintas adversidades, y lo decía muy bien Marcos, se trabaja en todo partido, y especialmente en este partido, en el antes, el durante y el después. Por eso duró tanto la reunión, porque se barajan todas las posibilidades, todas las hipótesis y todas las instancias del partido. Bueno, tenemos así la palabra a los directivos, también integrantes de seguridad y demás, para eso nos sumamos
a charlar con algunos de los integrantes de seguridad del municipio y demás, como para algunos detalles si ustedes requieren preguntar. Básicamente, Nacho, me parece que lo que no está claro todavía, por no los pudimos escuchar con nitidez, es la cantidad de policías que van a estar afectados al operativo. Nosotros lo esperamos a Marcos Romero, unos minutos con él. Hagamos una cosita. Dale. Está, pero hay que esperar, ¿no es cierto? Sí, lo aguardamos. Vamos a esperar un segundo y preparamos todo. Bueno, ponemos el último momento porque ha pasado algo fuerte en Paraná. Aire de noticias. Informe.